Hola chicos, mi nombre es Juan y si eres nuevo por acá y bienvenidos a un nuevo video. Dulce princesa vestida de reina, corre sin prisa, dibuja tus huellas, sueña que flotas y tocas estrellas, que tu grandeza no tiene frontera. Regresado por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, bienvenido, no olviden darle like a este video, no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus mascotas y con todo el mundo. Y sin hablar más, comencemos. Y pues chicos, como vieron en el título del video, sí, finalmente compramos casa. Pero sí, finalmente compramos casa. Sé que fue un proceso un poquito largo, aunque en realidad no fue tan largo, empezamos a ver casas en enero, pero todo lo del COVID-19, más aparte fuimos unos clientes un poquito difíciles, pero finalmente llegamos a ese punto de nuestras vidas, encontramos la casa que nos gustó, la casa en la cual nos sentimos a gusto, y pues puede o no puede ser que esté ya ahorita en ella. Por eso se escuchan como que unos ruidos atrás, porque está habiendo unas remodelaciones, pero así como lo escucharon, ya compramos casa, ya estamos aquí. En este video, desafortunadamente, no se las voy a enseñar todavía, pero les voy a enseñar un poquito del proceso de cómo fue que encontramos esta casa. Ni grabé cuando vinimos a ver esta casa, pero cómo fue un poquito de nuestro proceso y algunas de las casas que fuimos en. Y en realidad las casas que sí fuimos no les grabé tampoco mucho, pero les voy a enseñar un poquito de lo que sí grabé y por qué fue que no escogimos cada casa. Y quédense a ver este video y quédense a ver un poquito de mis testimonios de cada uno. Y en el siguiente video que van a ver en este canal va a ser el Empty House Tour de la casa. Diles hola, Adriel. Adriel ya está muy grande, como ven. Ya los tenía bien abandonados, pero esperemos que con esta nueva casa vengan muchos videos muy divertidos. Así que quédense para ver el proceso. ¿Verdad, mi amor? Te amo. Hola ternuritas, mi nombre es Juan y si eres nuevo por acá y bienvenido a un nuevo video. Y si has regresado por segunda, tercera, cuarta o quinta vez, bienvenido, no olviden darle like a este video y no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus mascotas y con todo el mundo. Y se puso la luz verde. Y sin hablar más, comencemos. Ok chicos, hoy vamos a ir a reunirnos con Randy. Randy va a ser nuestro realtor durante el proceso de la compra de lo que va a ser nuestra siguiente casa. Ok, ya llegamos al meeting. Y a Toño se le olvidó el chupón del bebé. Vámonos. Ok, ya acabamos de salir de la junta y pues básicamente nada más a informarle qué eran nuestros gustos, qué era lo que estábamos buscando y pues él introducir su persona, ya sabes. Y de hecho nos pusimos de acuerdo para ir a ver a dos casas la semana que entra, mañana a las 2. El bebé está porque Toño no le trajo chupón. Vamos a ir a comprarle un chupón ahorita mejor. Y entonces mañana vamos a ir a ver dos casas, así que nos van a acompañar. Esta fue la primera casa que fuimos a ver, chicas, y cuando les digo que me enamoré completamente de ella, o sea, me enamoré. Esta casa era todo lo que yo buscaba en una casa, todo. Bueno, no todo, pero tenía la mayoría de las cosas que yo buscaba. Muchas ventanas, mucha luz, muy bright. El baño principal estaba hermoso, la recámara principal estaba hermosa. O sea, era una casa como de mis sueños.
A Toño no le gustó mucho porque de fuera sí estaba medio finita y de atrás casi no tenía yarda. Entonces, y aparte era la primera casa que veíamos. Toño no le gustó mucho, entonces Toño dijo, quiero ver unas cuantas más. Y ya cuando yo dije, no, ¿sabes qué? No la van a ganar, vamos a meter ofertas, bla, bla, bla. Al último lo convencí, metimos oferta y ¿qué creen? No la ganaron. No la ganaron, entonces no la compramos. Pero que quede en récord que esta fue la casa de mis sueños. La amé, la adoré. Sí, esta casa no la grabé mucho, pero en sí ya pueden ver que no tiene como mucho potencial. Estaba como que la estructura de la casa no estaba muy bonita como para poder remodelarla o para poder meterle o para poder como decorarla bonito. Entonces por eso decidimos no ir con esta casa. Aparte no nos gustó la parte de atrás de la yarda. Estaba como, era como un giro. Y aquí en Houston no se ve mucho eso. Las yardas están como flat. Y era como un gordito, entonces... esa fue la razón por la cual no nos gustó. And it's a no. Hola, terrenitas. Hoy es febrero primero y ahorita vamos en camino a ver otras tres casas. Estas son Choice de Toño. Vamos a ver cómo nos va. También están aquí cerquita, como a entre 5 a 10 minutos de la casa. Entre 5 a 10 minutos de la casa de mi mamá. Entonces ya vamos para allá. Ok, ya llegamos a la primera casa, es esta. A Toño le gustó aparte, pero no sé, se ve un poquito desgastada. Ok, esta casa fue idea de Toño, como ya les había dicho, y en realidad de afuera era un miedo, o sea, de afuera parecía de terror. De adentro, del piso de abajo, estaba bonita, estaba muy bonita, tenía el piso blanco, estaba como limpia. Y cuando les digo limpia, no me refiero como a la limpieza, sino que, o sea, se miraba minimalista, se miraba bonita, la forma de la casa y todo, sí me gustó. La parte de fuera de la casa estaba como de miedo. Yo no quería que me vinieran a visitar y que tuvieran miedo a entrar, o sea. No, y aparte el piso del segundo piso, como ustedes vieron, también no tenía como que mucho, como que mucha chispa. El game room como que estaba escondido, no se miraba como un game room, tenía puertas. Entonces en realidad en sí este fue un no definitivo. And it's a no. Un no para nosotros, así que on to the next. Ok, ya vamos para la segunda casa del día de hoy. Y también fue elección de Toño. Está como a unos 5 minutos de esta casa, así que vamos. Pues para esperarnos. Ahorita la que vimos, esta como que siento que no nos va a gustar tampoco, pero ya. Es la del, ajá, la del piso feo. Ok, ya llegamos a la segunda locación. Es esta. Está bonita de afuera esta. Esta sí me gusta de afuera, pero de adentro no me gusta. Y yo sé que no voy a poder ganar en... De adentro no me convence, ahora sí que nada. Yo prefiero que esté bonita de afuera a que esté bonita. Digo, de adentro que esté bonita de afuera. Y por eso le gusta a Toño, vean. Porque el garaje está aparte. Ahí va el random. Miren esta, esta me gustaría. Pero aquí está. Está bonita de afuera, pero ahorita la van a ver de adentro. Este es el closet. Está bien grande. No sé cómo me siento del baño todavía. Has this one been flooded before? No me gusta el piso, pero la casa en sí tiene una buena estructura.
Okay, esta fue una de mis casas favoritas de la parte de afuera. La parte de afuera estaba bien bonita, tenía mucha vista. Me encantó, obviamente, que tenía mucho greenery, que tenía muchas ventanas, que en realidad, hola mi amor, que en realidad era lo que yo estaba buscando, que tuvieran muchas ventanas. Pero como ustedes vieron, de la parte de adentro también necesitaba un poquito de trabajo. El piso estaba horrendo, la pintura estaba horrenda, las escaleras estaban horrendas. No se ven muy bien en el video, pero casi todo sí necesitaba un poquito de amor. Entonces, y la parte de atrás, creo que no la grabé, pero la parte de atrás tenía como un techito y el techito estaba a punto de caerse. Se agregaba todas esas cositas una por una y todas eran grandes, a lo mejor iba a ser mucho para meterle, que en realidad la casa tenía mucho potencial. Siento yo que si hubiera tenido las ganas de remodelarla completamente, hubiera quedado preciosa, preciosísima, pero el precio en sí de la casa estaba un poquito exagerado para todo el trabajo que necesitaba, aunque la colonia de esta casa estaba muy bonita, como ustedes vieron, creo que les grabé un poquito, estaba muy callada, las calles estaban amplias, manejamos ahí creo que dos veces durante el día, o sea, un día normal, regular, para ver cómo era. Y pues en sí estaba muy bonito todo, pero pues no me convenció completamente solo por el precio. La casa ya llevaba mucho en venta, creo que llevaba arriba de 100 días y en realidad era por eso, porque no le querían bajar el precio y la casa pues en sí necesitaba muchos arreglos. Entonces por eso decidimos que esta casa iba a ser un no para nosotros. Ok, acabamos de salir de la segunda casa, que me gustó más que la primera, pero menos que la siguiente. Solo siento que también va a necesitar muchas renovaciones. Siento que tiene mucho potencial la casa, está muy bonita, tiene muy bonita forma y todo. Siento que a lo mejor gastaríamos un poquito más en renovar que en comprar otra, no sé. ¿A tu hijo si le gustó, Maxi, amor? O sea, 100% no, porque me gusta. Okay, y ya llegamos a la tercera, que es esta. Me gusta mucho mejor que esta, pero menos que la segunda, pero de dentro siento que me va a gustar más. Ok, esta casa sí nos gustó, de hecho fue una de las que más nos había gustado. No me enamoré de ella, no era como que la casa de mis sueños, pero sí nos gustó bastante. El precio estaba un poquito alto. Como yo les había dicho en mi Instagram, yo no quería una casa recién construida porque las yardas están bien chiquitas y te quieren cobrar cada detallito. Que en sí la casa ya traía muchos detalles, como el granito, las escaleras con el spiral y todo eso. Sí la pusimos como opción, pero decidimos seguir buscando. Y ya si no encontrábamos, pues esta iba a ser una de las casas de las cuales metiéramos oferta. Hola chicos, hoy estamos a 7 de... febrero. Salió hoy una casa a la venta, así que ahorita vamos a ir a verla. Es un update, es un día completamente diferente, una semana yo creo que completamente diferente, acaba con Toño. Y pues ahorita vamos en camino a verla, a ver qué pasa. Entonces, acompáñenos. Acabamos de salir a trabajar los dos, por eso nos vemos así todos. Esta casa estaba muy, muy bonita. En realidad de adentro estaba bien. La cocina era un sueño. Lo que fue la sala también estaba bien bonita. Pero la casa ya era muy, muy viejita. Era de 1981, que en realidad no teníamos nosotros problema con eso. Pero de afuera también se miraba un poquito terrorífica. Y ustedes saben que, como les dije, no quiero que vengan a mi casa y tengan miedo a entrar. Entonces fue una de las razones por las cuales no me decidí. El precio estaba muy bueno, pero decidimos esperarnos para ver. Y resulta que la pusieron un viernes y ya para el lunes ya se había vendido. Que en realidad no me dolió mucho, pero sí se vendió súper rápido. Pero fue por eso, porque la casa pues tenía mucho potencial. Tengo una vecina acá enfrente y me está viendo.
Ok, so acabamos de salir y la casa de dentro está hermosa, está muy bonita. Ustedes ya la vieron, ya se las enseñé. Pero de afuera como que no me convence mucho. Siento que... está muy old school. Sí, está muy old school. Bueno, ahora les voy a hablar sobre dos constructoras que fuimos a ver. Las dos estaban cerquita de la casa de mi mamá, que era en realidad, como ya les dije desde el principio, lo que estábamos buscando. Un lugar que fuera cerquita de la casa de ellos, porque ahí es donde está la babysitter de Adriel. Entonces, para que fuera más conveniente para nosotros, tenemos que empezar a pensar en la bendición. Y pues en realidad me gustó mucho, estaba todo muy moderno en esta constructora. Les voy a enseñar algunas de las fotos por acá. Estaba todo muy moderno. La casa en sí no estaba tan grande, pero lo que no me gustó obviamente fueron los precios. Los precios de estas casas estaban un poquito exagerados, solo porque ya casi estaban terminando como lo que era la colonia. Entonces yo siento que como van pasando los meses, van subiendo los precios dependiendo en el quantity de casas que tienen disponibles. Entonces estaban un poquito exagerados, y aparte la colonia era muy chiquita, la que construyeron era muy chiquita, y los lots que tenían disponibles, o sea, el espacio del terreno, no estaban buenos. Y solo para conseguir un terreno un poquito más grande, que en realidad ni estaba grande, eran $10,000 más. Entonces por eso esta casa no me convenció para nada, no le gustó a Toño. Ok, y ahora esta constructora ya la habíamos visto antes. Como ustedes saben, nosotros ya habíamos tratado de buscar casa el año pasado, pero pues yo estaba embarazada, entonces no se pudo. Y sí nos había gustado mucho lo que habíamos visto aquí. De hecho, la casa que habíamos visto, que era esta que está acá, se les voy a poner unas fotos si las encuentro. Y si no las encuentro, pues nada más estoy apuntando nada. Pero estas fotos que están acá es de la casa que nosotros queríamos agarrar. De hecho, ya habíamos como que finalizado las cosas que queríamos, de las que no queríamos, bla, bla, bla. Pero algo también que no me gustó de ellos es también igual el terreno. La nueva sección que iba a tener terrenos más grandes no la tenía, no tenían fecha para abrirlas. Entonces, aparte de que nosotros pues ya estamos como que ya queremos comprar casa, ya queremos tener nuestro propio espacio, teníamos que esperarnos. Nos dijeron que más o menos unos 2 meses, y aparte de ahí le teníamos que agregar como 4 a 6 meses para que la casa en sí fuera construida. Entonces nos estamos mirando a otro medio año. Y pues en realidad nosotros estábamos buscando algo un poquito más rápido, pero esta fue una de las mejores constructoras. En el internet los reviews no son tan buenos, supuestamente el warranty y todo eso no es muy bueno de esta casa. Pero pues yo no siempre me voy por reviews. A mí me gustó mucho la estructura, el precio era el mejor precio que vi. Lo único que no me gustaba, como les dije, fue el tiempo, que se iban a tardar bastante en construir. Bueno chicos, y aquí llegamos al final del video. No les grabé en todas las casas a las cuales fuimos, pero lo poquito que les pude grabar se los puse aquí. Espero y haya sido lo suficiente informativo. Como ustedes ven, hay muchas ventajas de comprar una casa usada y una casa nueva. Muchos me dijeron que me convenía más casa nueva, muchos me dijeron que usada. Yo en realidad quiero una casa que ya esté usada, no estoy buscando una casa completamente nueva, porque mi sueño es comprar un terreno y tener una casa ahí, construirla yo a mi gusto. Otra meta para mí en el futuro, pero pues eso ya es otra plática, eso ya es otro video, ¿verdad? No olviden darle like al video, no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus mascotas y con todo el mundo. Y sin hablar más, nos vemos en el próximo video, que creo que va a estar muy interesante. Nos vemos en el próximo video. Palabras como despedir.